Más información, la Procuraduría General de la República de México desistió de su acción penal contra José Manuel Mireles, lo que abre una vía para que el fundador de las autodefensas de Michoacán pueda recuperar la libertad. Decisión que está en manos de un juzgado del quinto de lo penal con sede en Uruapan. Andrea González nos explica. Necesitamos que el gobierno de los mexicanos también tenga carácter. José Manuel Mireles, quien fuera fundador de las autodefensas en Michoacán, México, podría quedar libre muy pronto, tras estar recluido durante más de un año en un penal del estado de Sonora. Hoy, Arely Gómez, procuradora general de la República, se reunió con Virginia Mireles, hermana del doctor José Manuel. Ella comenta que se desiste de haber echado abajo el amparo que él tenía para su posible libertad. A través de su cuenta de Twitter, la procuradora hizo oficial esta información y, según Virginia Mireles, la liberación de su hermano podría darse dentro de las próximas 72 horas. Y que ahorita el camino que continúa es que el juez quinto de lo penal también dé la orden de libertad. José Manuel Mireles fue detenido el 27 de junio de 2014 en Lázaro Cárdenas, Michoacán, acusado de portación ilegal de armas de uso exclusivo del ejército. Virginia Mireles comentó que la resolución se dio después de que Arely Gómez revisara el expediente de su hermano en Morelia, Michoacán, y se diera cuenta que no es un peligro para el país. Que su lucha de él fue contra el crimen organizado y que el día de hoy la lucha es para aumentar la educación. De acuerdo con Virginia Mireles, el estado de salud de su hermano es delicado y descartó que por el momento regrese a Michoacán, ya que necesita una operación en la columna vertebral de manera urgente. Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión.